fue el suyo un mundo pequeño en sus apariencias. Un mundo de máquinas y de imágenes. Un mundo en el que los objetos significaron casi tanto como los hombres. Así es como las cosas que rodearon a Fructuoso Selaver podrían reconstruir toda su historia, desde el armario taller donde él trabajó durante más de medio siglo. El año de 1874 le vio nacer en la barcelonesa Villa de Gracia, de padre mallorquín y madre catalana. Entre sus más vivaces recuerdos infantiles destaca, como un augurio, el encanto de aquellas inefables sesiones de linterna mágica. Luego, las bandas animadas del Praxinoscope acabarán de abrirle la cancela de todo un maravilloso universo. Adolescente aún, trabaja como aprendiz en el taller de ebanista que su padre posee en la barriada de Sants. Allí, en el pequeño patio vecino a la iglesia, encontrará tema para una de sus primeras pinturas. Siendo aún alumno de la lonja, cuando la Exposición Universal de 1888 abre prometedoras perspectivas en el desarrollo de la ciudad condal. La mecánica y la óptica apasionan a Selaver, quien pronto sorprenderá a todos al construir diversas máquinas fotográficas. Es el momento en que la fotografía está de moda y no hay artista ni elegante que resista la tentación de posar en los estudios de Esplugas o Napoleón. Precisamente en esta galería, instalada en un principal de la Rambla de Santa Mónica, el joven Selaver asistió a una de las primeras sesiones del Cinematographe Lumière. Esas imágenes en movimiento dejaron pensativo y como deslumbrado a Selaver. Pero entre todas, una cinta de argumento, El regador regado, significó para él la revelación de un nuevo medio expresivo. La idea martilleaba en su mente. Aquel era su camino, y nadie conseguiría apartarle de él. Por aquellos días montábanse en lugares estratégicos rudimentarios barracones cinematográficos. Poco después, Selaver construía su primer tomavistas basándose en el modelo Lumière. Estaba compuesto principalmente por una rueda dentada y un piñón, con una excéntrica combinada con un pequeño rodillo dentado que servía para el arrastre de la película. Muy pronto surgirían de aquella máquina las primeras cintas rodadas en Cataluña. Una de argumento, Riña en un café, y otras de escenas naturales. La más antigua que se conserva es esta Procesión de Sants, inapreciable documento de nuestra historia fílmica. En adelante, Selaver será como un moderno trovador que cantará el espíritu y la belleza de las tierras catalanas.
cámara, vio así el puerto de Barcelona en 1902. Ahora nos da su versión del ya inevitable tema de la llegada del tren a una pequeña estación. Al espectador en los alegres pero solemnes festejos veraniegos de las villas cercanas a la capital. Informa acerca de las reñidas competiciones deportivas en el Parque de la Ciudadela y refleja el ambiente de la fiesta mayor iluminada por el rito de la Sardana. Todo en estas escenas aparece como aureolado por el signo de unos tiempos en los que las gentes parecían aún felices y confiadas. En sus horas libres, Fructuoso Gelabert se complace dibujando los viejos rincones de la ciudad, allí donde cada piedra guarda un recuerdo o una nostalgia. Él no ignora que muchas de aquellas vetustas calles desaparecerán pronto, arrolladas por la metrópoli, que ya se extiende hasta las laderas de la montaña del Tibidabo. Que se hace cada día más hermosa, mientras ve aumentar su prestigio como sede que es de una cultura luminosa y mediterránea. Él ama sobre todo el europeo bullicio del paralelo, ese lugar único donde triunfa el espectáculo frívolo. Mientras, los cines han dejado de ser barracones y hasta algunos resultan confortables y casi lujosos. Gelabert, ahora director de la empresa Diorama, inventa la lámpara de acetileno y oxígeno para proyecciones y levanta el primer estudio de rodaje de España. Marca su triunfo con María Rosa y Tierra Baja según Guimerá, y luego Guzmán el Bueno. Amor que mata, cuya dirección comparte con José María Codina, se proyecta con éxito en diversos países. Interesante documento que nos ofrece un testimonio de las formas de vida por aquellos años, es también una excelente demostración de la pericia de Gelabert. Thank you.
Filma después Ana Kadova, de Intensas Resonancias, Mala Raza, Lucha por la Herencia y El Cuervo del Campamento. También para Delaber llega ahora la bancarrota por falta de materia prima y de recursos industriales. Pero él seguirá en la brecha con El Nocturno de Chopin, interpretado por la eximia Margarita Sirgu. Más tarde, ya propietario de una productora, con El Sino Manda, al margen de sus habituales temas, y El Doctor Rojo y la España Trágica como operador. Nuevos rumbos en la política y también en el cine. Densos nubarrones oscurecen el universo de Delaber, quien se limita a filmar breves documentales y a construir máquinas, mientras sus horizontes se hacen cada vez más estrechos. Siempre fue un hombre del pueblo que solo confió en su trabajo. Ahora se nutre de vagas esperanzas. Colaborando con José Claramunt, hará su último largometraje, La Puntaire. La industria del cine levanta suntuosos locales. El sonoro acabará arrinconando a fructuosos en haber en los años de la exposición internacional, cuando los días de la monarquía están contados. El incansable pionero perfecciona y repara proyectores de cine familiar para poder subsistir. El advenimiento de la República le situará ante la ilusionada expectativa del retorno a sus anteriores actividades. Pero sus desdichas no han terminado. Una súbita dolencia le dejará ciego. En el tormento de su angustiosa noche, Delaber continuará soñando imágenes perdidas. Pronto la luz volverá a sus ojos. Y poco después, obtendrá la patente de uno de sus más ambiciosos inventos. La máquina de proyección, que sincronizada con un gramófono, reemplazará la película corriente por un disco de celuloide impresionado en espiral. Pero su invención nunca alcanzará la difusión industrial. Es entonces cuando en España estalla la tragedia que durante varios años inundará de sangre y de odio el país entero. Desde su retiro de Castelldefels, Delaber, que no comprende bien lo que está ocurriendo, vuelve a su pintura ingenua y luminosa. Al principio son reflejos de lo que contempla o de cuanto atesora en su memoria, se orientarán luego hacia la evasión, hacia el olvido. Cuando llegue la paz, llame la sombra de sí mismo, malgastará su tiempo escribiendo a quienes podrían ayudarle, en demanda no de dinero, sino de película virgen para poder proseguir sus ensayos sobre el cine en relieve, cuyo secreto cree poseer desde hace largo tiempo. Este plano de la silla servirá para sus últimas experiencias. Fallecida su esposa y casi octogenario, hará acopio de sus postreras fuerzas, con la ilusión de volver a filmar, en el mismo lugar en que lo hiciera en 1897, y con idéntico metraje, aquella Riña en un café, que abrió un día su extensa filmografía, y ahora, por paradoja, la epilogará nostálgicamente. Thank you.
El taller de Fructuoso Selaver se ha quedado solo, como un desván colmado de patéticos recuerdos. Pero en su silencio se escuchan a veces remotos ecos en los que vibran, extrañamente unidos, el reconocimiento y la protesta. Suyo un mundo pequeño en sus apariencias. Un mundo de máquinas y de imágenes. Un mundo en el que los objetos significaron casi tanto como los hombres. Así es como las cosas que rodearon a Fructuoso Selaver